La verdad es que yo creo que había que denunciar el paso, más que nada porque esto ya no ha sido un paso más, ¿no? Porque el pacto con Bildu, a mí me parece desde luego una indignidad siempre, los pactos con Bildu y ser presidente del gobierno de Navarra, de España, gracias a Bildu, pues me parece que no sé, esa línea roja no se tenía que pasar, pero yo creo que lo que se hizo esta semana con el tema de la Guardia Civil era humillar. O sea, lo que se pretendía, porque es que no cabe otra explicación, era humillar a la Guardia Civil y humillando a la Guardia Civil al conjunto de los españoles que defendemos la actuación de la Guardia Civil, no ahora, sino siempre, ¿no? En toda su actuación. Y por lo tanto, yo creo que era algo absolutamente gratuito, no era necesario ni para conseguir los votos de Bildu, ni desde luego para aprobar el presupuesto, ni para nada de nada. O sea, solo el poner, el mezclar Guardia Civil con Bildu, si no es para condenar el terrorismo y la acción terrorista de ETA. Lo único que servía era para humillar a la Guardia Civil y yo me parece que había que ponerlo de manifiesto, claro. Señora De Niro, si le parece, vamos a escuchar y luego le pido su opinión las palabras de ayer de Alberto Núñez Feijóo. Muy bien. Es que Bildu Batasuna ha conseguido más con Sánchez que durante todos los años de violencia que nos ha sometido a la nación española, a todos los ciudadanos de España, a la Guardia Civil y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Dicho de otra manera, se podía hablar de una derrota del Estado, señora Danero. Bueno, a ver, es evidente que ellos, pero lo dicen ellos, ¿eh? Bildu Batasuna dice, queremos que Sánchez siga de presidente porque nunca vamos a encontrar un presidente como este, estamos sacando muchas cosas y es un chollo, lo han dicho ellos. Y es verdad que ellos están consiguiendo cuestiones que lógicamente, y también lo dicen, nunca pensaron que les iban a blanquear tan pronto, ¿no? Sin nada, quiero decir, que es que ellos están ahora como un partido más sin necesidad de, no ya de condenar el terrorismo de ETA, que eso por supuesto ni por asomo, no, no. Es que sintiéndose orgullosos de ETA, o sea, es que no tiene ningún problema. Ellos lo dicen, reciben a los asesinos como si fueran unos héroes, ponen al último jefe de ETA dentro de la estructura de su partido y por lo tanto, para ellos, o sea, no es no solo no condenar, que ya a mí me parece suficiente, no, no, no condeno, no me arrepiento, por supuesto, y todavía voy a dar un paso más que es que me siento orgulloso de que ETA hubiera existido. Pero no solo eso, sino como me parece todavía poco. Y tengo un presidente del gobierno de España al que le puedo chulear. Además, ahora me voy a permitir el lujo de ser yo el que diga hasta cuándo puede estar la Guardia Civil en Navarra. Es que es todo una chulería y por supuesto que lo están consiguiendo, ¿no? Pero es evidente, es decir, que podemos decir lo que queramos, pero ahí está el resultado. Señora De Niro, si le parece, vamos a escuchar una vez más la manifestación de Arnaldo Otegi, que en nuestra opinión debería emitirse en bucle a todas horas para que los españoles tengan bien claro quién gobierna. No hay gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar del Estado español, y además somos de izquierdas, no sostenemos esa oportunidad. Esa es la gran paradoja. Sin vascos independentistas de izquierda y catalanes independentistas de izquierda, no hay gobierno PSOE-Podemos en el Estado. Y eso es lo que nos ofrece la posibilidad de negociar cosas. Supongo que no les sorprendieron, No, 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 porque, pero es que tienes razón, es que son números. O sea, a ver, Sánchez es presidente del gobierno de España, pues gracias a que le apoyan Bildu y Esquerra, ¿no? Y en ese sentido, pero que es como lo de los presupuestos famoso, ¿no? Dice lo de los presos por presupuestos. Pero a ver, si lo dijo Otegi, nosotros vamos a apoyar los presupuestos porque tenemos presos en las cárceles y mientras tengamos presos, pues vamos a ayudar a que siga este gobierno. Pero si es que lo han dicho todo, o sea, si es que no es que los demás digamos parece ser que. No, no, que lo dice Otegi. Y nadie, y no sale Sánchez a decirle, no, eso es mentira, no, no. ¿Cómo lo van a decir? Pero si es que es así. Y eso es. Lo que pasa es que eso, que es una obviedad, pues al final es una indignidad para el conjunto de España, ¿no? Porque al final yo siempre he defendido, o sea, siempre he separado lo que es Esquerra de lo que es Bildu, aunque los dos sean secesionistas, desde luego. Para mí no es lo mismo un partido que sigue, pues eso, orgulloso del terrorismo y de haber intentado acabar con la democracia en España, haber conseguido echar tanto a la Comunidad Autónoma Vasca como a la Comunidad Foral de Navarra a muchas personas porque no estaban de acuerdo con lo que ellos decían, aparte de todos los asesinatos y todo lo que se ha hecho, ¿no? Y por lo tanto, a mí me parece. O sea, que ellos digan eso.
El problema que tenemos es que Sánchez les deja que digan eso. Porque ellos, Batasuna, toda la vida ha dicho lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que es que ahora tenemos un gobierno de España que depende de ellos y que les hace caso a lo que dicen. Sí. Hola, Carlos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Rubén Herrero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo para mí sí es lo mismo Esquerra que Bildu, porque se abrazan como hermanos y... Sí, pero yo creo que, bueno, no vamos a discutir, no, pero bueno, pero, yo creo que el haber asesinado marca una diferencia, pero bueno, es bien, mi opinión. Pero, el que se abraza al secuestrador son los de Esquerra. Mi pregunta, Carlos, es ¿cuál es en este momento el clima en Navarra ante la rendición del gobierno y la retirada de la Guardia Civil de esta parte del territorio español? Bueno, a ver, la Guardia Civil en Navarra, quiero decir, en una inmensa mayoría de la gente, desde luego es un cuerpo muy querido, y entre otras cosas, yo lo he dicho más de una vez estos días, a ver, la Guardia Civil, hablamos de la Guardia Civil como si fueran unos seres extraños que aparecen de no sé dónde, a ver, la Guardia Civil convive, quiero decir, que convivimos todos, que llevan sus hijos al colegio, que estudian aquí, que trabajan aquí, y que son unos funcionarios públicos que su función es ser Guardia Civil, como los hay que su función es atender unas oficinas o cualquier otro. Y en ese sentido, es gente querida por los ciudadanos. Evidentemente, hay una parte de la sociedad, porque tampoco vamos a... que es la que vota a estos partidos que tienen como objetivo político que desaparezcan de aquí y que, desde luego, lo que muestran es odio hacia ellos. Pero, desde luego, la inmensa mayoría de la sociedad navarra lo que les tiene es cariño, aprecio y nos sentimos totalmente identificados y cómodos con su presencia en Navarra. Solo faltaba. Los socialistas se hayan puesto del lado de quienes al parecer les odian. Hace unos días, señora Danero, hemos sabido que el gobierno de Navarra, que dirige María Chivite, está preguntando a los escolares navarros de 10 años más o menos sobre sus tendencias sexuales en una encuesta con el pretexto del bullying y el ciberbullying. Pero esto es una inadmisible intromisión en la intimidad de los alumnos navarros. Sí, es evidente que es una... Pero llevamos ya una temporada con el tema de la educación que se está utilizando, desde luego, en muchos casos para sus objetivos, ¿no? Y en este sentido se escudan en que es anónima, ¿no? La encuesta, ¿no? Solo faltaba. Es decir, es que solo faltaba que encima, si no tienes obligación en ningún caso de expresar cuál es tu sentimiento, desde luego, de cualquier tipo, públicamente, pues solo faltaba que no fuera anónimo, ¿no? Pero desde luego es una barbaridad y en niños de 10 o 11 años que están en otras cosas, ¿no? Pero es la obsesión de este gobierno, de los gobiernos socialistas en general, en este caso en Navarra, pero en otros sitios también ha ocurrido, de querer luego sacar unos datos, pues me imagino que es lo que harán, diciendo, bueno, que los niños y tal, pues todo lo que les interesa, me parece una barbaridad. Y más nos valdría pues dedicarnos a que tengan los mejores medios para obtener los mejores resultados y ser en el día de mañana, pues desde luego, competitivos, ¿no? Y no andar con estas cosas que pues ha indignado a mucha gente, ¿no? Señor García de Enero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a seguir batallando en nombre de muchos más que de los navarros que usted representa en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, como siempre. Adiós.